Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les voy a compartir todos mis tips y trucos para lograr que mi cabello pase de esto a esto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos con el video. Mi cabello ya está limpio, definido y seco. Creo que el tercero es el más importante a tener en cuenta, porque si empezamos a manipular los rizos cuando no está 100% seco, vamos a perder la definición más fácil y va a ser más difícil sacarle volumen. Voy entonces a separar mi cabello y el resto lo recojo. Mi producto estrella favorito, del que he comprado un montón y se lo recomiendo a todo el mundo, es esta mantequilla de Obaki. Este producto me ayuda a dejar el cabello mucho más hidratado, le baja el frizz y lo hace como más maleable. Entonces me pongo una pequeña cantidad en las manos y empiezo en orden, para así no, como no saltarme o no perder como algún punto. Y aplico la mantequilla de raíz a punta, como estirando los rizos. Lo concentro en la punta, de hecho voy a sacar un poquito más de producto y lo aplico en las puntas y me separo súper bien los crespos. Entonces, una vez separados, lo que hago es darle la misma forma con la que venía el crespito para que quede como así. Lo estoy torciendo para el lado que no es. Creo que sí. Miren cómo se ve. Y ahora lo voy a... Ahora sí. Bueno, yo voy a poner música, me voy a separar todo esto. Bueno, y ya para terminar la última parte, ahora sí les puedo conversar un poquito más. Esta última parte yo me la parto a la mitad y hacia adelante para generar más volumen, y así la puedo mover hacia atrás o hacia los lados y tener como mayor control. Siento que si lo peino como hacia un lado, cuando está húmedo pierdo todo el volumen. Entonces lo mismo, voy separando como cadejitos. Mi cabello en particular, por la porosidad que tiene, recibe súper bien la mantequilla, no se me pone pues como tan grasoso y me dura bastante tiempo peinado. A mí no me choca la sensación pues como de la grasa, de la mantequilla, entonces ya es como de gustos personales. Yo ese proceso la verdad solamente lo hago como una vez al mes. De resto como que me lo separo así, simplemente sacudiéndome los rizos. Esta es mi rutina de cabello para cámara, que se vean los crespos así pues súper de comercial. Yo no hago ejercicio, pero este es mi ejercicio prácticamente. ¿Para dónde es que va este? Para allá. Ya estoy muy cansada, no quiero más. Esta mantequilla la aplico prácticamente desde la raíz, porque aquí es donde más frizado está el cabello, y en las puntas también concentro mucho el producto. Ay, ya me duelen mucho los codos. La verdad, este es un proceso bastante fácil, pero requiere mucha paciencia. Yo la verdad para el cabello creo que sí la tengo pues toda, que me puedo definir y separar, no me desespero. Miren, así me aseguro de que cada pelito quede en su lugar y que también el cabello tenga la mayor cantidad de definición y volumen posible, porque si uno solamente los separa, él encuentra la manera de volverse a juntar todo.
Entonces por eso me gusta separarlo súper bien, incluso enrollándolo, como redefiniéndolo después. Bueno, algunos son unas fallas, otros no. Y esto es porque, ¿por qué será esto? Es que a veces en el secado uno se toca el pelo, se lo empieza como a jalar y él se va secando como en esa forma. Entonces, probablemente me lo estiré. Casi yo, casi. Miren este lado versus este, que todavía le falta la última capita. Bueno, lo voy a hacer en 3, 2, 1. Y así queda todo el cabello separado ahora con pic o peineta o como sea que se le llame a eso. Voy a dar más volumen por encima y por debajo. Y listo, miren, después de muchísima paciencia, ese es el resultado de mi definición. Déjenme saber en los comentarios ustedes cómo se definen el cabello y qué les pareció esta rutina de volumen. Voy a estar para allá en los comentarios súper pendiente para ver qué tips puedo aprender de ustedes o qué otras técnicas de definición podría aplicar en estos crespos. Y creo que ya eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, que les sirva de verdad. Si fue así, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Nos vemos en el próximo video con este maquillaje. Bye.